Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Para situaros un poquito en la historia, los israelitas se encontraban acampados a la orilla oriental del Jordán. Estaban a la misma entrada de la tierra prometida. Ya habían completado el periodo de duelo por Moisés, que acaba de morir. 39 años antes, después de pasar un año en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, los israelitas tuvieron una oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero no confiaron en que Dios le daría la victoria. Por lo tanto, Dios no les permitió entrar a la tierra, sino que los hizo vagar por el desierto hasta que muriera aquella generación desobediente. Durante esa peregrinación en el desierto, los israelitas obedecieron las leyes de Dios. Además, enseñaron a la nueva generación a obedecer las leyes de Dios a fin de que pudieran entrar en la tierra prometida. A medida que los hijos iban creciendo, con frecuencia les recordaban que la fe y la obediencia a Dios traía victoria. Al igual que la fe y la obediencia trae victoria, la incredulidad y la desobediencia producían tragedia. Cuando el último de la generación mayor y los de la nueva generación fueron adultos, los israelitas se prepararon para pasar el río y poseer la tierra prometida. Esto es lo que Israel estaba anhelando durante tanto tiempo. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. La mayor parte del año, este río tenía alrededor de 30 metros de ancho. Sus aguas tranquilas permitían que se cruzara con facilidad. En la primavera alcanzaba 1,5 kilómetros de anchura y se transformaba en un torrente. Un torrente intransitable, un torrente por el cual no podías pasar fácilmente. Como Josué había ayudado a Moisés muchos años, estaba preparado para ser líder de la nación. Los cambios de líderes son comunes en muchas organizaciones. En esos casos, es esencial una transición fluida para establecer una nueva administración. Y esto no sucede a menos que los nuevos líderes estén bien capacitados, bien entrenados. Si usted ahora mismo ocupa una posición de líder, comience a preparar a otras personas para tomar su lugar. Así, cuando usted se vaya o reciba, por ejemplo, una promoción, o a lo mejor ya no puedas estar en ese ministerio, ten personas capacitadas que puedan cubrirlo. Si usted desea ser líder, aprenda de otros líderes para estar preparado para dirigir cuando llegue la oportunidad. Esto es lo que le sucedió a Josué. Estaba preparado, estaba capacitado, porque fue sirviente de Moisés. El versículo 3 de Josué capítulo 1 dice: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Los heteos eran descendientes de Cam. Noé tenía tres hijos, Sem, Can y Jafet. Cuando Noé se emborracha y uno de sus hijos, Cam, no cubre su desnudez, Noé, cuando se le quita esa borrachera, cuando deja de estar ebrio, maldice a Can y a su generación. Y el primogénito de Can es Sidón. ¿Recuerdas en los evangelios? En muchas ocasiones se menciona Tiro y Sidón. Sidón fue el primogénito de Noé. Y el primogénito de Sidón fue Het. Y de ahí vienen los heteos.
de Het. El territorio dado a Abraham se extendía desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. El gran mar es el Mediterráneo. La tierra prometida se extendía mucho más allá de las fronteras que Israel había poseído. El versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esta es la garantía de que Dios siempre estará con nosotros. Esta es la garantía que Dios ofrece para alcanzar el éxito. El Señor no va a permitir que Josué se hundiera o fracasara. Josué, como ya sabemos, fue el sucesor de Moisés como líder de Israel. Ahora bien, ¿cuáles fueron las cualidades de Josué para convertirse en el líder de la nación? En primer lugar, que es un nombramiento hecho por Dios. Dios lo nombró. En segundo lugar, era uno de los dos testigos de las plagas de Egipto y el éxodo que quedaban con vida. En tercer lugar, había sido ayudante de Moisés por 40 años. Y por último, de los 12 espías, solo él y Caleb demostraron confianza plena en Dios. El nuevo trabajo de Josué consistió en llevar a más de 2 millones de personas a una nueva tierra extraña y conquistarla. Vaya reto, ¿verdad? Reto aún para un hombre como Josué. Cada nuevo trabajo que emprendas en el Señor es un reto. Sin Dios, ese reto puede causar temor. Con Dios puede ser una aventura. Así como Dios estuvo con Josué, Él está con nosotros cuando enfrentamos nuevos retos. Quizás no vamos a conquistar naciones, pero todos los días encontramos situaciones complejas, difíciles. Situaciones difíciles, complejas, pero personas complejas y también difíciles. Vamos a encontrar tentaciones. Sin embargo, Dios promete que nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a dejar. No importa cómo nos sintamos. Si pedimos la dirección de Dios como lo hizo Josué, también podemos ganar muchas de las batallas de la vida. El versículo 6, Josué capítulo 1, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Esta frase aparece 4 veces en este capítulo. ¿Y sabes quién la pronuncia? ¿Sabes quién la dice? Dios. La pronuncia Dios para dar aliento a Josué ante la gran tarea que le espera. Moisés antes había recibido un llamado de Dios para que alentara a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Moisés antes había recibido el llamado de Dios para alentar a Josué. Tras la muerte de Moisés, Dios empieza a alentar de nuevo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditarás. Eso le dice Dios a Josué. Y la palabra hebrea denota una forma de recitación. La repetición de la palabra de Dios es esta: nunca se apartará de tu boca. Muchas personas piensan que la prosperidad y el éxito provienen de tener poder, tener dinero, riqueza, contactos personales. La estrategia para el éxito que Dios le enseñó a Josué contradice lo que hoy en día nuestra sociedad enseña. Dios le dijo a Josué que para prosperar debía ser fuerte y valiente, porque la tarea que le esperaba no era fácil.
Dios le dijo a Josué que para prosperar debía obedecer la ley de Dios. Y por último, Dios le dijo a Josué que para prosperar, para tener éxito en la vida, constantemente hay que leer, estudiar la palabra de Dios. Para tener éxito, tenemos que seguir los consejos que Dios le dio a Josué. Para tener éxito en la vida, tenemos que seguir los consejos que nuestras autoridades, las que Dios ha puesto en nuestra vida, nos están dando. Y cuando te hablo de autoridades, empezamos primero con los padres, después con tu pastor, luego puede ser tu líder, por ejemplo, de jóvenes, o un responsable que anda en los caminos de Dios. Es posible que no triunfemos según las normas del mundo, pero vamos a triunfar a los ojos de Dios y a la opinión del Señor cuando obedecemos, cuando hacemos su voluntad. Otra vez Dios le dice a Josué, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La palabra valiente significa ser fuerte, valeroso, fortaleza, firme, fortificado, poderoso. Las palabras fuerte o valiente definen a Chasak, que así es como se reconoce esta palabra. Más de 300 veces en el Antiguo Testamento aparece esta palabra, fuerte, valiente o Chasak. También aparece la palabra fortaleció. Lo vemos en el ejemplo de David. Dice la palabra que David se fortaleció en el Señor. Chasak es la raíz de varios nombres hebreos, incluyendo a Ezequías. El significado de Ezequías es este, fortalecido por Jehová. Desde la cumbre del monte Nebo, Moisés contemplaba ante sus ojos la tierra de promisión, la tierra prometida. A tu descendencia se la daré, le dice Dios. Te la hago ver con tus ojos, pero no entrarás en ella. Moisés, el siervo de Dios, murió allí, en la tierra de Moab, conforme a la voluntad de Dios. La muerte de Moisés dejaba un vacío que debía llenarse para que la muchedumbre, para que el pueblo, no fuera como un rebaño de ovejas sin pastor. Por mandato de Dios, por voluntad divina, Josué fue el elegido. Dice la palabra, hombre sobre quien residía el Espíritu y sobre el cual había Moisés impuesto sus manos en señal de que le retransmitía el liderazgo del pueblo. Desde su juventud había sido colaborador íntimo de Moisés. Sabemos que Moisés luego le cambia el nombre a Josué, ¿verdad? O sea, le cambia el primer nombre que tenía Josué a Josué. Josué en un pasado se llamaba Oseas y Moisés le cambia el nombre a Josué, que significa salud de Yahvé, salud de Dios. Moisés le nombró su lugarteniente en este cometido, en esta empresa bélica, por decirlo de alguna manera. Curiosamente, yo cuando analizo la vida de Moisés, me doy cuenta que no tiene un primogénito, no tiene un hijo que pueda mencionar la palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta, verdad? Seguramente Moisés tuvo hijos con su esposa, pero no tenemos referencia de que alguno de sus hijos fuera nombrado general o fuera ayudante. Por lo menos no he encontrado ningún versículo. Si encontráis alguno, pues podéis aportarlo en la caja de comentarios. Podéis aportarlo a través de WhatsApp o a través de Telegram. La misión confiada a Josué era peligrosa, era ardua. Todo esto porque el lugar que iban a conquistar estaba ocupado por pueblos de raza mixta, pueblos que se habían establecido desde hacía tiempo en el país. Todos ellos gozaban de un grado de civilización y una técnica muy superior a la de los hebreos.
Los exploradores que en otros tiempos habían recorrido la Tierra pudieron comprobar que el territorio que iban a conquistar estaba habitado por pueblos fuertes, ciudades grandes, ciudades amuralladas. Dice la palabra que tenían guarniciones bien provistas de armas y carros de combate. En cambio, el pueblo de Israel, que solo disponía de armas rudimentarias, experto en la técnica de las guerrillas, de la racia, de los golpes de mano, era humanamente incapaz de medir sus fuerzas con un enemigo aguerrido, atrincherado detrás de las murallas de sus ciudades. La toma de Canaán no es un suceso profano, es un acontecimiento teológico. Analizando la historia, te das cuenta que se señalan los límites ideales de la tierra prometida. Esa tierra era una tierra prometida de Dios al pueblo de Israel, pero fue tomada por enemigos. Curiosamente, enemigos todos descendientes de Can, la nación maldita por Noé. De Can vienen todas estas naciones, el Eteo, el Cananeo, el Jebuseo, el Fereceo, el Amorreo. Todas estas naciones vienen de Cam, el hijo desobediente de Noé. Si Can se hubiera humillado ante su padre pidiendo perdón por no haber cubierto su falta, la cosa hubiera sido distinta. Pero no lo hizo. Y él y su generación, la generación de sus hijos, fue maldita. Y de ahí vienen todos los enemigos de Israel. Al igual que cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, vemos la descendencia incluso de Abraham con Agar, los ismaelitas, hoy en día conocidos también como enemigos de Israel. Vemos también la descendencia de Lot con sus hijas, naciones enemigas de Israel. El Líbano se encuentra al norte. El gran río es el Éufrates. Y como límite occidental se señala el mar Mediterráneo, lugar donde se pone el sol. Y estos límites fueron un ideal. Creen algunos que la mención aquí y en otros lugares del río Éufrates se debe a su fundación del reino mesiánico, según profecías. Josué sería el instrumento de que se valdrá Dios para cumplir la promesa hecha anteriormente a los patriarcas, a Moisés, de introducir a su pueblo escogido en la tierra que mana leche y miel. Para salir victoriosos de esta misión debían cumplir todo cuando le mandó Moisés sobre la manera de comportarse con los enemigos del pueblo de Israel. Moisés le dijo a Josué: guarda la Torá, guarda la ley, medítala y Dios estará contigo, no te abandonará, porque Dios es Dios arriba en los cielos y abajo sobre la tierra. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasar por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Preparaos. Hasta aquí el pueblo de Dios había recibido provisión. Había sobrevivido gracias a Dios. Ahora Dios empieza a desarrollar en ellos una mentalidad de responsabilidad personal. Se va a acabar la provisión del maná. Se acabó la provisión de las codornices. Ahora os toca a vosotros luchar por la provisión, luchar por la tierra prometida. A pesar de contar Josué con el auxilio de Dios, toma las precauciones humanas necesarias para asegurar el éxito de la misión que le había sido confiada. Llama a los escribas,
llama a los oficiales encargados de ejecutar las órdenes del jefe y les encarga retransmitirlas al pueblo. El mensaje era este: preparaos, proveeros de víveres, porque dentro de 3 días vamos a pasar el Jordán. Tomar provisiones. Preparaos porque llega la conquista. Llega la tierra prometida. También habló Josué a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Dios le estaba dando descanso al pueblo. Y eso eran buenas noticias para que este pueblo que había estado en movimiento toda su vida tuviera descanso. El libro de Josué nos narra la historia de los israelitas después de su éxodo desde Egipto hasta la tierra prometida. Hay varios versículos clave en el capítulo 1 en adelante que quiero mencionarte, porque quiero dejarte ya con la enseñanza final, la enseñanza práctica para nosotros. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés había muerto. Ya era momento de dejar atrás la etapa con Moisés. Ahora llega una nueva etapa para comenzar una nueva historia en el pueblo de Dios. Y para dejar atrás esa etapa era necesario pasar el río Jordán. Josué capítulo 4, verso 15. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y la planta de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Este es el momento en el cual el pueblo de Israel estaba a punto de comenzar una nueva etapa en su historia. Llega el momento de la conquista de la tierra prometida. Y aquí tenemos una aplicación práctica. Aquí hay una lección que la palabra de Dios nos está dando. No podemos conquistar si no pasamos el Jordán. Para poder conquistar nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, para conquistar esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, tenemos que pasar el Jordán. Tenemos que dejar atrás la vieja manera de vivir. Recuerda que hemos leído que Dios dijo a Josué que se preparen, que tomen provisiones. ¿Qué simboliza el Jordán en nuestra vida? El Jordán simboliza todo aquello que debemos superar para poder avanzar. Para llegar a la tierra prometida hay que cruzar el Jordán. Para llegar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto. No hay tierra prometida sin desierto. El Jordán simboliza para nosotros todo aquello que tú y yo debemos superar para avanzar, lo que tenemos que vencer, lo que tenemos que superar para poder conquistar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. A lo mejor el Jordán simboliza para ti tu temor. Proverbios capítulo 29, verso 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado.
El temor es como un lazo para nuestra vida que no nos permite avanzar, no nos permite conquistar lo que nos hemos propuesto. El temor es como un ancla para nuestra vida que no nos deja avanzar. Una persona valiente no es la que no tiene temor, es la que supera su temor. Y la manera de vencer el temor en nuestra vida es comprender que Dios está siempre con nosotros. La presencia de Dios nos da paz, confianza. Isaías capítulo 41, verso 10 dice: "No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia". Tenemos que avanzar, tenemos que vencer nuestro propio temor. Nuestra primera conquista es nuestro propio temor. Pero solamente lo vamos a lograr por medio de la paz y el poder que Dios nos da por medio de su presencia. A lo mejor el Jordán para ti simboliza tu zona de confort, tu zona de comodidad. Josué, ¿para qué vamos a cruzar el Jordán si podemos quedarnos aquí? ¿Para qué vamos a entrar en la tierra prometida si estamos a las orillas del Jordán? Aquí tenemos agua, tenemos lo necesario para vivir. Si hay un río, si hay agua, es posible que cerca haya arbustos, haya árboles. El Jordán puede simbolizar esa zona de comodidad. Jueces capítulo 18, verso 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Laís, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, estaba ocioso, confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. Sidón. Recuerda a Sidón, ¿verdad? El primogénito de Cam. Mira lo que dice este versículo. Y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, confiado conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien proseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Tú y yo no podemos avanzar ni conquistar lo que Dios nos quiere dar si en nuestra vida están estas características de los habitantes de la ciudad de Laís. Seguros, ociosos, confiados. Seguros, ociosos, confiados. ¿Qué simbolizan estas tres palabras? Comodidad, acomodamiento. La zona de confort o de comodidad es lo que hoy nos hace sentirnos seguros, tranquilos. No arriesgamos, vivimos relajados, nos dejamos llevar. Y cuando haces eso, no creces. La zona de confort, de comodidad, nos crea una falsa sensación de comodidad, nunca mejor dicho. Pero también se puede convertir en la excusa perfecta para no hacer nada nuevo, para no arriesgarse, para no crecer, para no mejorar. Por lo tanto, para no avanzar y quedarnos estancados. Acomodarse significa siempre poner excusas para todo aquello que significa hacer algo nuevo. Esto lo utilizamos mucho, ¿no? De, bueno, ¿para qué hacer algo nuevo si lo que estamos haciendo funciona? Esto es como el fútbol. Si un entrenador solo tiene una estrategia, llegará un equipo que sepa su estrategia y le jugará de otra manera. Ese entrenador necesita estrategias, necesita cosas diferentes. No puede jugar los mismos partidos, la misma táctica, porque los rivales ya la conocen. Y van a hacer todo lo posible para echar atrás esa táctica. Necesitamos tácticas nuevas. Necesitamos hacer cosas nuevas. Necesitamos nuevos aprendizajes, nuevos retos, nuevos proyectos. Porque si no, es posible que nos acomodemos. Y cuando uno se acomoda, se estanca. Si tú analizas la palabra de Dios, te das cuenta que Dios es creativo. No es un Dios de estancamiento. Dios es un Dios de cosas nuevas, de avance, de conquistas. Isaías capítulo 42, verso 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias.
Isaías capítulo 43, verso 19. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Tenemos que salir de la zona de confort, de esa zona de comodidad. Y para salir de esa zona, tenemos que reconocer que muchas veces las cosas nuevas nos atemorizan. Pero más aún debe atemorizarnos perder las oportunidades que Dios nos está dando cada día. Y no las recibimos porque estamos acomodados. Hay líderes, hay pastores acomodados. Y eso se ve en el ministerio, eso se ve en la iglesia. No hay un aire nuevo, no hay un refresco. Todo es rutinario. Hay acomodamiento. Hay zona de confort. El Jordán a lo mejor simboliza para ti incredulidad. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La palabra de Dios nos muestra que para poder alcanzar las bendiciones y las maravillas que el Señor tiene para nuestra vida, necesitamos creer en la palabra, creer en las promesas de Dios. Los tiempos de desierto, que simbolizan a lo mejor enfermedad, escasez, preocupación, angustia, se pueden superar si podemos cambiar nuestra incredulidad en fe. Si podemos creer que a pesar de las circunstancias y de las palabras de los demás, Dios obra. ¿Y sabes por qué Él obra? Porque para Él no hay nada imposible. Jesús le dice al principal de la sinagoga, Lucas capítulo 8, verso 49, no temas, cree solamente y serás salva. Esta historia a mí me encanta, me toca. Aquí se produce la muerte de la hija de Jairo. Y Jairo, buscando a Jesús, él tiene la fe. Acompáñame. Pero vienen sirvientes de Jairo y le dice, Jairo, ¿para qué molestas al maestro? Déjalo en paz, tu hija ha muerto. Y Jesús, oyendo esto, le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Hoy Jesús nos está diciendo, no temas, cree solamente. ¿Puede Dios sanar nuestra enfermedad? Sí. ¿Puede Dios traer armonía a nuestra familia, a nuestro matrimonio? Sí. ¿Puede Dios sacarnos de la escasez? Sí. ¿Puede Dios restaurar nuestro matrimonio? Sí. ¿Puede restaurar Dios la relación con nuestros hijos? Sí. La respuesta a todas estas preguntas es sí. Dios puede, pero la pregunta clave es, ¿podemos nosotros creer? ¿Creemos que Dios lo va a hacer? Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Jesús también dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Esta es una frase que he leído en infinidad de ocasiones. Y es verdad. La fe ve lo invisible, cree lo increíble, recibe lo imposible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si verdaderamente queremos cruzar el Jordán, conquistar todo lo que Dios nos quiere dar, tenemos que atrevernos a pasar ese Jordán. Y lo creas o no, cruzar ese Jordán no es tarea fácil. Solos no lo vamos a conseguir. Dios nos quiere dar esa tierra prometida. Dios te dice, cruza el Jordán. Y si te dice cruza el Jordán es porque Él va contigo. Vale la pena vencer temores, dejar la zona de comodidad, de confort, superar esa incredulidad.
Dios hará posible lo que para nosotros es imposible. Dios está con nosotros. En todo momento. Créelo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hoy Jesús nos está diciendo esto. Cruza el Jordán. Conquista la tierra prometida. No temas. Cree solamente. Yo estoy contigo. Y esa palabra se la dijo Dios a Josué. Y esa palabra Dios nos la está diciendo hoy a nosotros. Solo tenemos que creerla. Y al que cree, todo le es posible.